Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a su programa Arte en Azúcar. Hoy con un proyecto bien lindo enmarcado en la celebración del Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer una decoración de una torta pin-up, estilo pin-up. Vamos a ver cómo estamos. Ya la gente está entrando a la sala. Voy a aprovechar para agradecerles su sintonía siempre todas las semanas y para pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den like, por supuesto, en las redes de Instagram y Facebook. Esto nos ayuda, esto nos inspira, nos motiva a seguir generando contenido para ustedes. Bien. Miguel, ¿hay algún tipo de comentario? ¿Algún Tenemos saludo? aquí a Marisela Sánchez que nos dice saludos desde Texas. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella siempre, siempre con nosotros. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar esta linda tortita de bordes perfecto. Voy a buscar acá la bailarina para subirla un poco. ¿Eh? Esta la forramos con pasta de azúcar blanca. Con bordes perfectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle unos lindos lunares. Y esta fotografía que está impresa en papel de arroz con tinta comestible. Pon, por favor, la cámara de encima para que vean. Creo que aquí me quedé con el... Oh, ¿Tenés imagen? no tengo imagen. Pero igual aquí la gente lo está viendo. Perfecto, perfecto. Si puedes hacer algo aquí, no lo sé si se puede ir adelantando. Bueno, perfecto. No es exactamente esta. Esta es donde practiqué un poco colocando como relieve el cabello de la chica. Les cuento que el estilo pin-up se trata de, es un estilo de fotografía. Cuando se originó, se hacía para mujeres voluptuosas. Es una fotografía sugerente, sexy, de chicas voluptuosas. Esto ha ido evolucionando a través de los años y ya no es solo para chicas voluptuosas, sino para cualquier fisonomía. Entonces, voy a mostrarles la figura que sí vamos a colocar allí, que la tengo por acá recortada, pero no está tratada. No sé, Miguel, si se ve, porque ahora estoy yo acá, no estoy así. ¿Se está viendo desde arriba? Sí. Ok. Entonces, es esta figura, si ven, es prácticamente la misma, cambian algunos colores. Esta no está tratada porque la voy a hacer acá en el vivo. También tiene los letreritos de wow, ups. A ver dónde están. Aquí. Que yo recorté previamente y los puse en una plaquita de pasta de azúcar con CMC. Fíjense. Wow. OMG, que... Oh my God. Le coloqué una paletita de esta para poder insertar en la torta. ¿Qué vamos a hacer primero? Explicarles cómo voy a trabajar la torta para colocar los lunares. Una vez que ella está forrada con este método de bordes perfecto, yo mido cuál es el diámetro de la torta.
Yo sé que esta maqueta medía 12 centímetros, pero al agregarle la cantidad de pasta de azúcar, va a crecer el tamaño. Entonces, mido el diámetro y ese diámetro con un compás, calculo la mitad, pongo la mitad. ¿Dónde está mi compás? Aquí. Medí acá. Y la mitad para hacer. Esta midió 13 centímetros. Yo coloqué el compás en 6.5 y tracé la circunferencia. Después de haber recortado esto en papel, doblo por la mitad. Vuelvo a doblar por la otra mitad. Doblo la mitad y me queda esto marcado. Coloco, busco una escuadra. Acá. Y algo que tenga una punta. Este que está acá tiene una puntita. Al colocar esto acá, yo le puse un poquito de peso. Y allí empecé. Voy a hacerlo con la cámara de acá. Okay. Marqué aquí un punto arriba. Si esto mide 12 centímetros, yo lo dividí en tres partes. 12 en 4, 8 y 12. 12 centímetros acá. El primer punto va a ir acá arriba y el otro va a ir a los 4 centímetros. Ahí marqué con la punta. El siguiente punto que coincide con este, que esta es la marca que me dejó el papel, lo coloco en los 8 centímetros y en el 0. Y así voy intercalando. Entonces sería 12 y 4, allí marco en los 12 centímetros y aquí en el 4. Y en el siguiente marco en 8 centímetros y en 0. Esto es para tener ubicados los lunares que le voy a colocar de manera simétrica, para que no se vean todos regados. Ustedes saben que si vamos a simular una tela, las telas no van a tener los lunares así puestos a lo loco. Ellos tienen una forma específica de colocar. Bien, primeramente los lunares. Voy a remar para acá nuevamente. Yo extendí fondant rojo, muy delgadito. Muy delgadito, parece una telita. Este fondant tiene CMC y tiene CMC porque me interesa que tome elasticidad, así como la pasta de goma. No tenía pasta de goma en el momento y decidí hacerlo en fondant. Por tanto, si quiero lograr elasticidad, le coloco un poco de CMC. Lo ideal sería en pasta de goma, porque tú sabes que la pasta de goma cuando estiran pueden estirar bastante, bastante delgado. Después tomé un cortador. Estos me encantan porque tienen un eyector. Entonces yo corto. Me queda acá. Y ya sale. Sin necesidad de recurrir a otra herramienta, sale solito. Ya tengo acá listos los puntitos y vamos a proceder para pegar. Me traigo mi torta. Ya esto no lo necesito porque ya los puntos están marcados
Y comienzo, voy a buscar pegamento comestible. No voy a poner el pincel en el punto rojo. El pincel voy a colocarlo en la torta, porque si lo pongo en el punto rojo se va a manchar el pincel. Entonces, busco dónde empecé. A ver, en cualquier lado. Aquí arriba. Aquí tengo uno y el otro no lo veo. Vamos a ver, es que también recuerden que mi vista está un poco aquí. Aquí veo uno y aquí otro. Creo que de frente. Entonces voy acá. Coloco uno acá. Voy a pasarlo para la tabla. Y el otro lo coloco acá. El siguiente está aquí y aquí. Y ¿ven? Voy así por toda la torta, buscando los puntitos que hice previamente y colocando los lunares rojos. Puedes ir, mientras yo voy haciendo, puedes ir interactuando, Miguel. Ok. Tenemos aquí a Dayana Burgos que nos dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola, Dayana, bienvenida. Tenemos a Mary Troyani que nos dice, saludos desde Venezuela, Estado Sucre, gracias a usted, profe. Bienvenida, ¿cómo estás? Tenemos a Jacqueline Ujueta que nos dice, saludos desde Barranquilla, Colombia. Jacqueline, bienvenida al programa. Tenemos a Norelicia Rochi, que nos dice, buenas tardes, Norelicia de Barquisimeto, Venezuela, gracias por tanto tiempo para nosotras. Norelicia, bienvenida, es un placer. Tenemos a Gloris Iribarren, que nos dice, hola profe, buenas tardes, saludos desde Valencia, Venezuela. Gloris, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenemos a María Yanés, que nos dice, hola, buenas tardes, saludos. María, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Tenemos también a Beximar Rivera, que nos dice, bendecida tarde. Hola, Beximar. María Rodríguez, que nos dice, hola, che, bendiciones y muchos saludos. Saludos, María. La fiel María Rodríguez. Tenemos también aquí a María Ramírez, que nos dice, buenas tardes, profesora, me acabé de conectar, no tenía internet. Bueno, ese es el día a día. Bienvenida, cariño. Yo lo sé que es el día a día de... Marisela Sánchez nos dice, estamos un grupo de amigas viendo tu programa en Dallas, Unidos Coro, Valencia y Maracaibo. Bienvenidos todos a este programa Arte en Azúcar. Quiero que se queden todos los viernes en este programa. Ojalá les guste. Y bueno, ya saben, like a las redes sociales, Facebook e Instagram y suscribirse en YouTube. También no olviden activar la campanita porque estoy subiendo contenido. Esta semana subimos las burbujas de gelatina. Yo sé que muchas de las alumnas que están en el grupo de Telegram ya las han visto, pero está disponible el video, quedó genial, ¿verdad, Miguel? Quedó fantástico. Tenemos también a Sandro Kendo, que nos dice, buenas tardes, presente. Luz del Carmen nos dice, no tengo bien internet, no me permite bien el video. Ella pregunta que si quedará disponible para verlo o para descargarlo.
Sí, por supuesto, queda grabado, queda en YouTube y en Facebook. Lo puedes ver en diferido, no hay problema. Vanessa nos dice buenas noches. Hola, mi niña, mi hija Vanessa. Tenemos Bienvenida. a Natalie Guerrera, me imagino, que nos dice hola, buenas tardes desde Venezuela. Tenemos a Zenaida Freites, que nos dice hola, buenas tardes a todos, saludos desde Barcelona, Venezuela. Bendiciones a Natalie y todos. Zenaida, Tenemos a Gloris Iribarren, que nos dice bien, profe, gracias a Dios, gracias por enseñarnos tanto. es un placer, ustedes saben que me encanta. Bueno, vamos a continuar. Sí, pero si me permites un segundo, porque me percaté que tuvimos un pequeño Fallo. fallo con la cámara de arriba y lo voy a solucionar Sí, rápidamente. perfecto. Mientras tanto les voy hablando. Para la imagen esta que está acá, esta, tengo que colocarla en una plaquita tal cual como hice con esto. ¿Okay? Si ustedes ven, aquí están ya los lunares puestos, pero hay una parte que yo no le puse nada. Y no le puse nada porque aquí va a ir esta linda chica. Vamos a hacer la plaquita. Quiero mostrarles antes las burbujas, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes no las vieron. Estas son las burbujas que hicimos y que grabamos. Ya el video está disponible en el canal YouTube. ¿Ven? Son burbujas de gelatina. Miren. Esta es roja y tienen un poquito de glitter que se ve así. A lo mejor ustedes no lo ven, pero se ve la escarcha. ¿Sí? Hay de varios tamaños. Con esto vamos a decorar el tope de la torta. Ahí está, toppers. Este es otra forma de toppers. ¿Recuerdan el workshop gratuito? Que quedó disponible, se lo regalamos. Quedó disponible en YouTube, el toppers, el workshop gratuito de toppers. Ok, ya tenemos la cámara de arriba otra vez trabajando. Okay. Voy a tomar entonces fondant que tengo acá preparado. Como yo trabajo con maquetas cuando doy las clases, yo lo que hago es que le pongo siempre CMC al fondant. Y esto es por el tema de humedad, para que no se me dañen tan rápido. Ellas finalmente, si estamos en invierno, siempre van a agarrar humedad, porque yo no las tengo guardadas en cajas de acetato, en cajitas. Nosotros estamos transmitiendo desde casa porque estamos en cuarentena. Sí. Sí, aquí se dice confinamiento. Si estuviese en el atelier, allá se colocan en unas cajitas especiales para tortas que son transparentes. ¿Ok? Pero yo las tengo acá en la casa y las tengo conservadas. Fíjense estas de acá. Esta tiene como un mes. Y esta tiene, la torta tiene como 2 semanas y la flor tiene 1 semana. ¿Qué voy a hacer? Voy a extender. Papel de arroz. Muy versátil.
Podemos hacer maravillas. Ahora las texturas se llevan con papel de arroz. Muchas, muchas texturas se hacen con papel de arroz. Por eso, cuando ustedes tengan algún trabajo con papel de arroz y tengan que recortar, como es el caso de hoy, acá, esos trocitos, que tienen un sucito que cayó, no sé, de pintura o algo, vamos a retirarlo. Esos trocitos que quedan, que sobren, no los boten, no los boten, porque siempre van a conseguir función. Puedes seguir leyendo si hay más comentarios. Sí, tenemos algunos más. Déjame ver porque no estoy seguro dónde quedé. Quedé con Gloris. A ver, tenemos también a Afrodita Pino que nos dice, hola, con ansias de aprender. Bienvenida, Frodita. Tenemos a Yacibe Fayat que dice, feliz y bendecida tarde, profe. Saludos para usted y mil bendiciones. Amén, corazón. Gracias, bienvenida. Tenemos a Tania Molina que nos dice, buenas tardes desde San Cristóbal, Venezuela. Gracias por compartir tus conocimientos. Es un placer y sobre todo que yo soy venezolana y me encanta poder ayudar también a mi gente. Gloris nos dice, sí, excelente. Yo lo amé el de los toppers. Sí, véanlo, véanlo que de verdad que es imperdible. Lo que se puede hacer en los toppers contemporáneos, lo que se está llevando ahorita, algunos de ellos ya están en ese workshop. Ok, esto no es esto. Voy a pegar la figura acá. La finalidad es que ella quede como un poquito de relieve. Y además, vamos a hacerle algunas otras cositas para que se vea mejor. Entonces, vamos a pegarla primero para que el papel de arroz no se arrugue. Entonces, aquí tengo pegamento comestible. Vamos a pasar por toda la superficie. Me vas hablando del tiempo, Miguel, porque aquí hay muchas cositas que hacer todavía. No, vamos bien, vamos, llevamos 23 minutos y Ah, medio. vamos muy bien, vamos muy bien. Entonces, vamos agregando el pegamento comestible. Acuérdense cómo se hace. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se hace el pegamento comestible? Vengo para acá, pego en el centro primero y voy hacia los extremos. Si me quedó algún extremo sin pegamento, entonces mojo y pego. ¿Ven? Así se pega. Aquí arrugo un poquito porque la superficie es grande. Quizás le puse mucho pegamento. Y falta pego. Después de pegado, vamos a tomar el cúter. ¿Dónde está mi cúter? Aquí. Y voy a cortar. Voy a intentar ver, pero que tengo un solo ojo. Aquí voy a cortar de este lado para sacar este trozo.
intento siempre cortar donde puedo de esta manera. Así. No sé cómo es. Así. Donde puedo, corto así. No así. Y aquí voy a dejar un trozo grande donde están los deditos porque esto después tengo que cortar muy a detalle. Fíjense que tengo el cúter casi acostadito. Aquí corto así. Vamos a ver dónde puedo sacar. Aquí ya puedo sacar. Aquí nos respondieron la pregunta. A ver La qué dice. primera que respondió fue Betsy Mar Rivera, que nos dice que se hace con una cucharada de CMC y una taza de agua. Es correcto. El resto de las personas, que son Dayana Burgos y María Yanés, nos dice que se hace con 100 mililitros de agua y una cucharadita de CMC. Ok, ambas están bien y les voy a explicar por qué. Perdón. Hay cosas que hay que pegar y el pegamento tiene que ser fuerte, tiene que ser una pega espesa. En ese caso, vale la receta de los 100 mililitros con la cucharada de CNC porque va a quedar bastante espesa. Cuando ustedes quieren algo más diluido, a ver, este está espeso, pero no tanto. Son 250, o sea, casi 250, la taza, pues, la taza de agua. Y ahí va a quedar más diluido. Entonces, ambas respuestas están bien. Sandra Cuento también había respondido, pero no nos dijo cantidades, sino que puso CMC con agua. Sí, correcto. Aquí tengo ya cortado y ahora vengo acá. Esto que sobró, ¿para dónde va? Para la bolsita. Acuérdense que las tortas de Horita son tortas de texturas. Y para hacer superficies de textura como esta que está acá, por ejemplo, ¿ves? Eso tiene una textura rocosa. Eso se logra con el fondant. El fondant se deja destapado y se pone duro. Bueno. Así lo hacemos con un fondant duro. Por tanto, no botemos los retazos que nos van a servir. Ah, bueno, ahora aquí le estoy cortando los detalles donde puedo dejarlos más finamente cortados. Tengo acá los deditos. No sé cómo estoy haciendo esto. Tengo los deditos acá, es un detalle muy fino. Ahí voy cortando. Aquí creo que faltó un poquitito. Y voy a tomar mis herramientas que me encantan, estas que son para hacer escultura o trabajar con arcilla,
Con eso puedo afinar los bordes. Aquí se me cortó un poquito el papel del papel, pero abajo no se va a ver. Aquí. Y así voy afinando los bordes. Bien. Entonces, si se fijan, ¿qué hice yo acá? Voy a subirlo para que vean mejor. Ahí se ve bien. Sí, pero si lo puedes mover un poco más hacia el centro. Ahí. Eso. Yo le coloqué trocitos de marrón, ¿okay? Como cabello, y le pinté en dorado unas hebras. Es decir, que esta niña tiene reflejos, mechas. Le brilla el pelo. Le brilla el cabello. Yo miro a Miguel como que si él supiera y me hace... Ok, vamos a agarrar el marrón. Cuéntenme algo, chicas. Creo que mi audiencia hoy son puras mujeres. Hoy no tenemos caballeros en la audiencia. Miren. La idea de esto es colocar como más o menos como la forma que tiene el dibujo, ¿no? Entonces, yo agarro el marrón y hago unos pedacitos. Aquí en un extremo está como más grueso. Por tanto, yo voy a aplanar acá y voy a cortar. ¿Ven? Y voy aplanando. Sí que la punta tiene que quedar delgadita. Primero voy a colocar un poco de pegamento comestible. A ver, chicas, mientras voy haciendo el cabello, les voy contando. Ya ustedes vieron en el grupo de Telegram, los que están en el grupo, los que no están y quieran ingresar, escríbanme que con mucho gusto los incluiremos. Los que están en el grupo de Telegram vieron, y los que me siguen en Instagram también, que mañana tenemos a una súper invitada. Ella es Esperanza Sánchez. Esperanza Sánchez es mi mentora, es mi inspiración, es la persona que dijo, a ver, Laura, muévete, tienes que hacer lo que a ti te gusta. ¿Okay? Trabaja desde el ser y después viene el hacer. Así que, trabajando desde el ser, estoy haciendo lo que me fascina y me está resultando de las mil maneras. Ella está mañana en un programa. Y esto es como preámbulo a los programas de los emprendedores. Que empieza el programa de los emprendedores, empieza el domingo. Así que yo los invito a que se conecten mañana. Mañana es a las 7 de la noche, hora Portugal. Y miren, no, es que se van a quedar maravillados. Porque escucharla a ella es darle los ánimos, es el decir, yo puedo hacerlo. Porque eso no lo había pensado así. Empiezan a ver las cosas de una manera totalmente distinta. Entonces, ella está mañana. No va a estar otro día, va a estar mañana. ¿Ok? Es una persona con una agenda súper, súper ocupada y gracias a Dios que logré que nos diera esa charla que tanto nos ha servido.
Y después van a venir las charlas con respecto a los precios, a los costos. Eso va a venir para la otra semana. ¿Quién más está? Bueno, Daisy Velasco nos decía que bendiciones, profesora, desde CEA Estado Mérida. ¿Quién, Daisy? Daisy Velasco. ¡Hola, Daisy! Gloris nos decía que tiene platinas esa niña. Ah, platinas. ¿Qué tal? Se llaman platinas. Y Sandra nos decía que te está escuchando. Qué bien, Sandra. Quienes no hayan hecho la encuesta, vayan a hacer la encuesta, que vamos a cambiar el horario de acuerdo a la mayoría. ¿Ok? Yo voy a publicar por ahí, no sé dónde, tengo que preguntarle a Fabiana. Fabiana es la chica que lleva la red. Para publicar lo del enlace de al grupo de Telegram. El grupo de Telegram ha crecido muchísimo. Es maravilloso ver el compañerismo, ver que están atentas, compartir, el despejarse dudas unas con otras. Me hacen llegar sus dudas, yo las respondo. Bastante dinámico. Ha resultado ser una bendición. Así que ¿qué más, Miguel? Tenemos un comentario de Julia Llenes que nos dice buenas tardes, profesora, me alegra verla bien. Gracias, bastante recuperada. Este próximo lunes es la cirugía del otro ojo. Pero como ven, chévere. Jacibe Fayad, o Jacibe, nos dice, ¿a qué hora es en Venezuela? Gracias. Venezuela tiene en este momento 4 horas de diferencia, menos que en Portugal. Quiere decir que si el programa es a las 7 de la noche, es a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde de Venezuela. Aquí es donde me estoy tardando más. Y les confieso que tampoco veo muy bien, y entonces tengo que hacerlo con calma. Pues sí, se me va a pasar esto. Workshop Texturas. El Workshop Texturas 2 se está grabando. Bueno, ahorita lo tenemos suspendido. Lo tenemos suspendido hasta que tenga mi recuperación completa. Pero está disponible el Workshop Texturas 1 editado. Para aquellos que se quedaron con las ganas, que no pudieron adquirirlo, ya pueden adquirirlos. Y bueno, nos escriben nuestro número WhatsApp. Pasa los contactos, mi amor. El número WhatsApp. Y allí le damos toda la información. ¡Qué linda! A mí me gusta mucho cómo se está viendo. ¡Mire, qué linda está quedando! No sé si le voy a poner mecha o no.
Ok, vamos a hablarles de este estilo de torta. No voy a hablarles del pin-up. Esta torta, tú por casualidad tienes allí, Miguel, el arte, lo que yo dibujé. Tengo el flyer. Bueno, ponle el flyer para decirle. Fíjense el flyer. Ese cilindro con la niña y el wow y los globos, todo eso lo dibujé yo. ¿Ok? Eso primero pues lo dibujé a mano alzada y después lo llevé a PowerPoint y lo hice. En un proyecto, eso es lo que usted tiene que hacer. Ustedes no saben qué hacer, no le mandan haciendo, no quiero una torta para una chica de 20 años, por ejemplo, o 25 años. Ustedes dibujan, hacen el dibujo y empiezan a crear primero en papel y después lo van a llevar a la realidad. Las tortas de hoy en día, sobre todo por este tema de que son tortas pequeñas, pero altas, son pequeñas porque no se está permitido hacer fiestas donde va a ir mucha gente. Entonces, esas tortas son tortas muy sencillas, que tienen algo en el frente y algún tope. Entonces, ustedes se fijan en esta, esto lo que tiene eso es unos lunares, más nada. Después quitar eso. Correcto. Esto lo que tiene es lunares. Porque yo quise hacerle más o menos como el vestidito que tiene la chica. Esto lleva su tiempo. Quizás ustedes lo hagan más rápido con menos cháchara y con mejores ojos. Okay. No es nada del otro mundo. Trocitos solamente. Siempre en forma de lagrimita, largo según el mechón que quiera colocar. Vamos a ponerle un poquito de pegamento. Hay una chica que ya se ganó una entrada al workshop Textura 2. No recuerdo quién es. Si está aquí, dígame. Ahora vamos con este lado, no le voy a colocar mucho porque se supone que esta es la parte de atrás del cabello. O sea, está es lo largo y está atrás. Entonces no debería tener tantos relieves. Voy a colocarle solo un mechón acá. Un poquito más. Tenemos aquí varios comentarios. Tenemos, a ver, déjame ver, vuelvo un poco más arriba. Tenemos a Betsy Marquen que decía, en nombre de Dios saldrá excelente esa operación, Dios la cubra con su mano sagrada, con su manto sagrado. Amén, amén. Ya si ve, te estaba preguntando que mañana qué horas en Venezuela. Ya se había dicho, va a ser a las 3 p.m. en Venezuela. Carla Rincón dice que apenas está entrando y que ya está enamorada del topper. Ah, sí. Sandra Fernández dice, buenas tardes, escriban, no, reciban un saludo. Favor, me indica si quedará disponible, tengo el internet intermitente. Sí, corazón, va a estar disponible. No hay problema, lo pueden ver en diferido. María Inés nos dice que está en relieve, espectacular, le encanta. Sí. Y aquí puedo pasar yo toda la noche poniéndole cabello a la chica. Pero es que me encanta, de verdad que sí. Este proyecto,
Lo amé porque quería hacer algo precisamente por el Día de la Mujer y bueno. Betsy Marno dice que está demasiado bella. Gloris dice que ella ya votó a las 7 p.m. y dice que el relieve de la muñeca le encanta. Gracias. Hay una cosita que yo quiero comentar. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué insiste tanto en eso? Yo les voy a explicar por qué. A ver, cuando se publicó el video de las burbujas de... Eso fue ayer, ¿verdad? Se publicó. Las burbujas de gelatina. Curiosamente, yo estaba viendo que ya habían no sé cuántas reproducciones. Es decir, que ya había gente... Mucha gente que lo había visto y había mucha gente en el canal de Telegram, en la comunidad, diciendo que estaban fascinados con el video de las burbujas, pero no tenían like. Tienen, si les gusta, no es obligado, si no les gusta, no pueden darle like, pero si les gusta, denle like, porque eso nos dice a nosotros, nos ayuda de verdad a medir si está bien hecho o no está bien hecho, nos ayuda, nos motiva, nos alegra y nosotros seguimos produciendo contenido. Entonces, ven un video, le gustó y like. Ok, mire, esta niñita no le voy a poner más cabello. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el mismo cutis y voy a darle como si tuviera cabellito, ¿verdad? Ver. Miren, tengo que hacerlo con cuidado porque resbala y se pueden separar. Entonces está mojada la superficie. Puedo eventualmente cortar cabellitos así. Separarlo. ¿Ven? Tenemos aquí comentarios que nos dicen que no se ve muy bien. A lo mejor si lo acercan un poquito más a la cámara o baja la cámara, cualquiera de los dos, se puede a lo Aquí, mejor. no, aquí tampoco. Puedo ponerlo si No, voy quieres. a bajar la cámara. Miren, si yo corto aquí, separo las hebras. ¿Ven? Es para darle un poquito más como de realismo. Aquí tiene una pintada. Esto es una hebra pintada. Yo podría picar aquí. ¿Ve? Picar aquí. Se ve mejor. Quizás el color tampoco ayuda mucho. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner unos arcillitos. Voy a agarrar. Ay, ¿cómo se le pone? Voy a hacer dos esferitas del mismo tamaño o aproximadamente iguales. ¿Tenemos gente nueva?
Creo que no. Tenemos alguna gente nueva, pero bueno, tenemos por ejemplo aquí a Carla, a Rincón, que nos dice: no pude conectarme antes. ¿Es una impresión en papel de arroz pegado al fondant? Es correcto. ¿Quién? ¿Quién pregunta? Carla a Rincón. Hola, Carla. Carla, sí, es una impresión en papel de arroz, tinta comestible. Y la colocamos sobre una placa de fondant con CMC. Le colocamos los cabellitos para darle relieve. Y ahora le vamos a poner unos zarcillitos rojos. Y aquí. Puedes hacer muchas cosas con ella. Mire qué belleza. Hay una cosa. Con las bombas que las voy a traer para acá, porque quizás lo que están entrando en el canal ahorita no las vieron. Estas son las bombas que hicimos y que están en el video de YouTube. Yo hice una chiquitititita, que en algún lado de la vida está. Mira. Está la prueba. Allá. Como yo no sabía cómo pegarla, porque lo que le voy a hacer es ponerle un chicle, una bomba de chicle en la boca. Yo hice la prueba con esto. Esto es un pedazo de papel de arroz. ¿Okay? Que le puse pegamento comestible y lo pegué allí. Y ahí se quedó. Lo mismo voy a hacer aquí. Lo voy a probar. Si no funciona, entonces coloco un pedacito de fondant y lo pongo allí. Pero me interesaría más que quedara transparente. Por tanto, vamos a hacer esa prueba. Primero le voy a colocar aquí. Miguel, tú me vas diciendo si no se va, si no se ve. En este momento se ve perfecto. Voy a colocar aquí porque necesito dejar en el papel marcado el arito. ¿Okay? Ahí me hizo una marquita, ahí le voy a colocar más pegamento. Esto es para que el papel, ¿sabe que el papel de arroz con la humedad se pone así como baboso, ¿no? Se pone como una peguita. Y ahí lo voy a dejar. Mientras eso se va pegando, vamos a hacerle la mecha. Voy a seguir usando esto, que todavía tiene allí producto. Buscar el pincel, que no lo veo. Y empiezo a pintar. Mechas. Son mechitas. Leyendo si hay, si hay comentarios, me lo va a decir. Sí, tenemos.
Ok, tenemos a Sandra que nos dice que la muñequita estaba quedando bella, que es hermosa esa técnica. Es precioso, sí. Tania Molina pregunta, ¿en el curso de texturas 2 se van a ver otras técnicas diferentes a las que se vieron en la textura 1? Sí, es correcto. Déjame decirte porque lo tengo anotado aquí. Aquí tengo cuatro, tengo tres. No, tengo cuatro anotadas. Hay más. Está encaje comestible, drapeado con tela comestible. Los drapeados que se le colocan a las tortas. Vamos a hacer una tela comestible y con esa tela comestible vamos a hacer el drapeado. Y bueno, se van a dar también pues unas sugerencias también que se puede hacer con esa tela comestible. Se va a hacer la técnica de concreto, que es las tortas que son grises, que parecen hechas en cemento. ¿Ok? Esa técnica se va a dar también. Se va a dar óleo en glacé. Esta técnica que está aquí. Y ahorita se las muestro, si puedo, las traigo para que la vean. Okay. Esa es una técnica de como si fuese pintura, pero en glacé. Okay. Y bueno, otras más que voy a que no las tengo aquí anotadas. Ajá, está la técnica también. Esta piedra. Esas tortas se están llevando muchísimo ahorita. Mucho, mucho. Ok, yo creo que ya esta muñequita ya va a estar para. ¿Pegó? ¡Pegó! ¡Sí! Como me dice mi marido, la necesidad es la madre del. ¿Cómo es? De la invención. La necesidad es la madre de la invención. Bueno. Esta torta, ponme la cámara de frente, por favor. Voy a subir esto un poco. ¿Puedes bajar un poco la cámara? Sí, sí puedo, sin problemas. Si se dan cuenta, esta parte de aquí está sin nada. Ahí es donde va a ir la niña. Esta está funcionando, ¿no? ¿Correcto? Sí, okay. Porque voy a necesitar colocarla acá. Voy a poner bastante CMC. Yo podría usar glacé, pero como el fondant que tiene la placa. Aquí puedo darle try Ok, ya estás en la de encima, las otras dos no están, pero ya nos están bueno, escuchando. si me están escuchando, yo no las veo. La del frente está lista, ¿no? Está bien. ¿Correcto? Entonces yo voy a pegar, si están viendo la de al lado, voy a pegar la niña acá. ¿Correcto? Voy a arrimarla un poco acá. Me van a permitir que yo necesito mi frente para que quede bien. Pueden dejarla así
es decir, sin pegar los laterales, o pueden pegarla completamente. ¿Están todos? No se me fueron, ¿verdad? No, de momento sigue aquí la gente. Ajá. Yo quiero pegarla completamente. Por tanto, le pongo bastante pegamento comestible. Como está húmeda la placa, me va a servir. ¿Ok? Miren esto. ¡Mírenme la niña! Miguel, si puedes... No, no importa. Quédate ahí, quédate ahí. Voy a traerme las bombas para acá. Vamos a ver otras más pequeñas. Estas se pegaron. Por supuesto, cuando ustedes vayan a hacer una torta con bombas, estas las tienen que pegar. Cuando lo vayan a entregar al cliente, no se lo van a entregar suelta. Yo no las voy a pegar, porque yo después esta maqueta probablemente la vaya a utilizar para otra cosa, ya cubierta. Entonces, no las voy a pegar. Y vamos a usar esto. Ya tenemos todas las cámaras activas de nuevo. Voy a necesitar ponerlo a mi frente. Gloris preguntó hace un tiempo que cuánto tiempo hay que dejar secar el topper de la muñeca. No lo tienen que dejar secar. Eso lo hacen y lo ponen de una vez. Así como lo hicimos aquí. Por eso yo le puse, a medida que se vaya secando toda la torta, pues, el topper también. Aquí. No sé si ponerlo este aquí o más atrás. Otra bomba. Okay. Y a los lados quizás unas más pequeñitas. Una más pequeñita. Y aquí está. Este es el resultado del tema pin-up de hoy. Una torta muy femenina, una torta que la pueden hacer rápido, rápido en el sentido de que si no le ponen las bombas de gelatina, porque las bombas de gelatina tendrían que hacerlas por lo menos un día antes, ¿okay? Pero pueden ponerle cualquier otra cosa. O simplemente, yo las he visto con bombas de verdad, pues, ¿cómo es? Globos. Con globos. Lo que pasa es que a mí me pareció... simpático mostrarle la técnica de hacer las burbujas de gelatina, porque esas burbujas ustedes las pueden hacer, guardarlas en una cajita hermética tapada
y eso le va a durar mucho tiempo, ¿ok? Entonces pueden tenerlas en un tiempo libre, hacen la burbuja, las guardan y cuando la requieran las sacan y las ponen. ¿Qué les parece? Me parece que está un poco exagerada con los bombos, con los globos, pero bueno, vamos a quitarle. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Aquí la gente nos dice que está hermoso, que les encanta, que se ve genial, bellísimo, que es Ajá. demasiado. Pero Julia Jenner nos preguntaba, o nos preguntó hace unos minutos, que cómo se pegan los globos. Ok, no sé si lograste ver cómo pegué el de la boquita. Como es papel arroz, solo poniendo el pegamento comestible en el papel de arroz y colocando el globo, él se adhirió, se pegó allí y bueno, allí está. Claro, yo hice una prueba antes, ¿no? Que fue esto lo que les mostré. Yo hice una prueba y es con pegamento comestible. Pero si se refieren aquí arriba van a ponerle puntos de glacé alrededor a esto. De arriba está. La puedo poner desde Sí. arriba. Un poco. Eso, perfecto. Aquí. Ustedes aquí le van a colocar un arito de glacé. ¿Okay? Le colocan con una manga, con una boquillita, le ponen un aro de glacé y la colocan en la torta, en la superficie de la torta. Bueno, mis queridísimos, me alegra que les haya gustado. Esta es una idea más para que ustedes puedan hacer para una torta femenina cuando les encarguen algo. Este tope pueden cambiarlo por cualquier otra cosa, ¿verdad? No necesariamente una chica. E incluso para las tortas infantiles, este estilo también se está llevando muchísimo. Colocan el personaje, lo colocan aquí, de esta misma manera con una plaquita. Recuerden. Mañana es una cita. Yo quiero verlas a todas. Por favor, estén que esto es un tema que sé que van a aprovechar todas. Y si hay chicos, también lo van a aprovechar. Porque este tema del emprendimiento tiene mucha tela que cortar. Y emprender desde el ser. Esto tienen que haberlo escuchado ustedes en otras oportunidades. Hay que emprender desde el ser. Eso significa que tenemos que trabajar con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona. Esperanza Sánchez nos va a hablar de esto. Y les digo, es verdad. Yo cuando llegué a Portugal, había dejado atrás en mi país mi pasión. En Venezuela yo vivía de esto, era feliz viviendo de esto, pero cuando uno emigra, pues cambia todo y no pude trabajar en esto. Y de verdad que lo que hacía no me gustaba. Eso es sentirse vacío, es sentir que no eres conforme con ningún trabajo, porque claro, estás haciendo otra cosa, no estás haciendo lo que te apasiona. Y por casualidad, mi hermana, tía Mona, ella conocía a Esperanza y me dijo, tienes que hablar con Esperanza. Me la presentó. Y Esperanza dio una semana, ella trabaja mucho con madres emprendedoras y hizo una semana de entrenamiento gratuita y yo me metí en eso. Y de verdad, ¿quién me cacheteó, como decimos nosotros? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, tienes que trabajar con lo tuyo, tienes que seguir con lo tuyo, tienes que hacer lo que te gusta. Y si te gusta enseñar, tienes que enseñar. Y así fue. Ella me ayudó muchísimo. No se lo pierdan. Mañana a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, hora Venezuela, que vienen siendo las 3 de la tarde, o, no, perdón, 8 de la noche, hora de Portugal, ¿verdad? Sí,
7 de la noche, hora portuguesa, y me enredé toda. Que viene siendo las 3 de la tarde en Venezuela. No se lo pierdan. Por supuesto, no es para Venezuela nada más. Aquí también hay gente, ya vi que hay de Colombia, ¿ok? Perfectamente pueden entrar. Y vamos a transmitir conjuntamente con Esperanza. O sea, ella está en España, ella es de España, y nosotros estamos en Portugal. No se lo pierdan. Así que es un compromiso, ¿ok? Los espero mañana. Señores, síganos. Esto no se me puede olvidar. Abriendo y cerrando. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Y suscríbanse y denle a la campanita en YouTube. ¿Ok? Motívennos para seguir produciendo más contenido para ustedes. Los quiero mucho. Cuídense que la vida es una sola.